Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle nuevamente en este espacio Noticiero en Tiempo Real. Soy Ernesto Bamboli. Joven, hay información importante para compartir con ustedes en este viernes 3 de junio, cuando son las 3 de la tarde con 30 minutos. Le comento que habitantes de la colonia Piragua bloquearon la avenida Independencia y esto por inconformidades que tienen hacia la autoridad municipal y por el suministro de agua potable, que desde hace ya más de 3 meses no cuentan con el servicio. Este reclamo lo están haciendo mediante un bloqueo que estamos viendo en las imágenes, este bloqueo que iniciaron hace algunas horas y que lamentablemente está provocando un caos vial. Recordemos que también la avenida 5 de Mayo está tapada y esto por obras que tiene el gobierno municipal aquí en Tuxtepec. Entonces esto está provocando pues la inconformidad de quienes transitan por esta zona. Tengo en la línea telefónica a mi compañera Dora Timoteo, que pues estuvo en este lugar, estuvo al momento en que estos habitantes inconformes de la Piragua llegaron a bloquear. Y bueno, pues Dora, coméntanos qué es lo que sucedió ahí con esos habitantes y con este bloqueo. Buenas tardes, y sí, fíjate que muy lamentable este bloqueo que realizaron los vecinos de la colonia de la Piragua, y pues lamentablemente está perjudicando a los automovilistas que deseen transitar por estas avenidas importantes. Los vecinos argumentan que no tienen agua desde hace meses, que bueno, aunque han pedido a las autoridades que les surten suficiente pipas, no lo hacen. Les surten 2 pipas a la semana, cantidad insuficiente para la cantidad de vecinos que hay en esta colonia, o los que están siendo afectados, y además han acudido en varias ocasiones a platicar con la autoridad municipal y se han negado a atenderlos, situación por la cual decidieron bloquear este viernes. Primero bloquearon lo que es Reforma y Zaragoza, sin embargo, como no pasan muchos vehículos por este cruce, decidieron incrementar sus acciones y se fueron hasta lo que es la Avenida Independencia y Zaragoza. En este punto sí provocó la molestia de los automovilistas, Ernesto, porque bueno, unos iban pasando cuando colocaron una portería y tuvieron que regresarse, tuvieron que buscar rutas alternas para poder circular y llegar a su destino. Muy lamentable, hasta el momento tenemos entendido que el bloqueo sigue y que las autoridades ya fueron a dialogar con los vecinos, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo, el bloqueo continúa, Ernesto. Bien, Dora, gracias por este reporte. Vamos a estar pendientes. Recordemos que hoy no está trabajando el gobierno municipal y esto porque tiene, bueno, las diferentes áreas del gobierno municipal, esto por el plantón que tienen los policías y que, bueno, pues no permitieron el acceso del personal a laborar al Palacio Municipal de Tuxtepec. Gracias, Dora, por este reporte. Gracias, Ernesto, y buena tarde. Gracias, buena tarde. Así la información que tenemos para ustedes en este momento. Recuerden, estamos en Noticiero en Tiempo Real. Soy Ernesto Bamboli Joven. Nos vemos en la siguiente emisión.